4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí, 8 personas que caben en esta aula. Y digamos, ¿qué hay? Tenemos en América del Norte, imaginando que somos 13 personas ahora en el mundo, una sería de América del Norte, una de América del Sur, 2 de África, 2 de Europa y 7 de Asia Oceania. Aquí hay una proporción que yo he modificado un poco, este taller lo hago también en institutos y normalmente son más, son 25, 26. Y entonces en América del Sur en teoría sería media persona o ninguna. Pero normalmente lo hago para que, a veces somos 13, pero cuando son 25, siempre en América del Sur hay una persona sola. Siempre pongo 2, porque me sabe como mal, sé que tenga que estar sola. Pero la realidad es que sería la menos poblada. Bueno, en esta primera distribución, ¿queréis hacer algún comentario que os haya sorprendido? ¿Alguna cosa que veáis de la distribución de entrada? ¿Os parece? Hay mucho más, ¿sí? Hay mucho en Asia. O sea, somos 13 y hay más de la mitad, porque aquí soy 7, que son de Asia. Esto todos lo teníamos claro. Sí, lo sabíamos. Ahora lo tenemos más claro. Asia tiene un peso en cuanto a población muy grande, ¿no? ¿Qué grupo o qué continente o parte del continente pensáis que es el que tiene más protagonismo en nuestras noticias, en toda la información que recibimos por internet, por la televisión, por los periódicos, que se habla? ¿De dónde se tengo más información? América. ¿América? ¿De cuál? América ¿Del norte? Y Europa. Y Europa. Europa puede ser un poco lógico porque vivimos en Europa, estamos en España, en Mallorca, por tanto es lógico. Pero a que sí que, por ejemplo, y ahora recuerdo que cuando faltan 6 meses para las elecciones en América del Norte, en Estados Unidos, ya empiezan a hablar de Clinton y de Trump y de Obama y no sé qué, ¿eh? Y en cambio, cuando hay elecciones, por ejemplo, en un país de América del Sur, yo casi me entero el mismo día, si es que me entero. Al resultado de las elecciones en Perú ha sido de no sé qué, pero casi no nos enteramos de nada. En cambio, de un continente o parte de un continente que de 13 solo hay uno, resulta que es el que tiene mayor protagonismo, peso, dinero, recursos, boom, boom, de todo. Ana María. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las sillas que tenemos aquí ahora ya no van a ser sillas, sino que son recursos del mundo. Recursos quiere decir agua, acceso al agua potable, acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la electricidad, acceso a las comunicaciones, al transporte, a la ropa, alimentos. Efectivamente, que me he olvidado, es más importante, como era tan, ya era tan obvio que me he olvidado. Alimentos, esto es todo. Porque a veces cuando decimos riqueza pensamos en dinero, ¿no? Y ahora me refiero a todos los recursos que necesitamos y están aquí en medio. Fijaros bien, cuando hemos empezado la actividad, todos teníamos una silla. ¿Todas tenías una silla o no? Claro. O sea que recursos, esto lo quería remarcar, recursos. Hemos empezado la actividad en donde todos teníamos al menos recursos para tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y necesidades básicas entre todas, vamos a decir cuáles consideramos que son las necesidades más básicas que necesitamos. Él había dicho ya el alimento, ¿qué más? La educación, sanidad, seguridad, ¿sí? Vivienda, el agua, ¿no? Más o menos serían vestirse, etc. Vale. Bueno, ahora yo voy a repartir, así como está en realidad en el mundo, la riqueza del mundo, porque ahora vosotras sois la población del mundo. Y ahora voy a repartir la riqueza del mundo. Entonces, América del Norte puede escoger 4 sillas. 4 puede escoger. Asia puede escoger 4 también. Sí, sí, las puedo escoger. 5, perdón, 5 puede escoger. Europa puede escoger 4. Para que no nos envíe. Bueno, pues esta es la realidad. Y ahora, si
de moveros, no de moveros tanto, en el instituto lo hago de esta manera, vosotros de la manera seria, sí. Ocupar vuestra riqueza, ¿ah?, con vuestros cuerpos. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de ella, pues como toda es tuya, pues que tienes que, o sea, de alguna manera, con tu cuerpo tienes que ocuparlas todas, tienes que ocuparlas todas. Efectivamente. Así es como se suele poner. Lo mismo vosotras, ¿ah? En vuestro caso, tenéis que intentar ocuparlas, las podéis compartir si queréis, como queráis, pero. Y si alguna quiere quedarse de pie, también lo puede hacer. Si alguien quiere quedarse de pie, lo puede hacer. ¿Ah? Vale. Muy bien. Vale. Los que o las que no tenéis silla, podéis sentaros en el suelo si queréis, y si no, de pie, como queráis, ¿no? Esto es un ejercicio, si os quedáis de pie, tampoco es que sea súper duro, pero es un ejercicio para ver la incomodidad que supone cuando uno tiene recursos. Al menos durante este tiempo yo les digo a los alumnos, quien se quiera quedar de pie, pues que lo haga. Si hay gente que no, pues se puede sentar en el suelo. Pero entendemos la incomodidad que supone, ¿no?, el no tener recursos. Y de la que está más cómoda. Que conste que a veces en algunos grupos son dos con ocho sillas y veáis lo complicado que es cubrir todas. ¿Qué reflexión podríamos sacar cuando es tan complicado cubrir todas las sillas? Por ejemplo, en el instituto son dos alumnos y tienen como nueve sillas. ¿Por qué es tan complicado cubrirlas? Porque a veces tener demasiado. Estar mal distribuido. Es que a veces tener demasiado puede ser un problema. También es un problema. Ya no vives. Vives pendiente de que no te lo quiten, de la avaricia de tener más, de no vivir tranquilamente, etc. Bueno, pues esto es la primera. ¿Algún comentario sobre lo que veis? ¿A qué viene? ¿Esto ha sido mala suerte? ¿O ha sido temas climáticos que yo que sé que han hecho que sean más pobres? O cuestiones que no tenemos ninguna solución, o hay algo que ha producido esto. Puede haber contribuido, por ejemplo, al empobrecimiento de determinados países, de determinados continentes. Por ejemplo, yo hago un cineforum sobre el tema del cacao, sobre el tema del chocolate, el cacao, que habla del lado oscuro del chocolate. Entonces, en este documental que vi, entonces, ¿dónde el chocolate, el principal ingrediente, cuál es? El cacao. ¿Sabéis principalmente de dónde viene, principalmente de qué países viene el cacao, sobre todo? Brasil, ¿perdón? Brasil, sí. Colombia, Ecuador. Vale. Pero el 60% del cacao del mundo, o sea, el 65% casi, viene de Ghana y de Costa de Marfil, del cacao. Y tú me dices, pero es que esto es muy poco. Es que o aceptas esto, es que no te lo va a comprar nadie. Porque yo, como Nestlé y las otras tres o cuatro empresas multinacionales de la comida, que no hay más en el mundo, hay como cinco, o nos lo compras a nosotros, o es que no lo vas a vender, y no te vas a alimentar de cacao todo el tiempo, ¿no? Vale, pues entonces yo te lo compro, me voy aquí, me voy a Suiza, donde sea, y con un kilo hago unas 80 tabletas de chocolate, aproximadamente, que puedo vender por a 2 euros, son 160 euros. Está claro que aquí es para haber puesto azúcar, hay un coste de poner el papelito y todo esto, pero 160 euros que yo vendo de chocolate y a ti te he dado, que eres soy las principales causantes de que haya chocolate, os he dado un euro. Ya he estado empobreciendo África, ya lo he estado empobreciendo, con una cosa en teoría legal, sin entrar en temas como que hay niños que trabajan en las plantaciones y que por tanto en el futuro probablemente no podrán tener un trabajo digno, etc. Esto se puede hacer con el azúcar de América Latina, ¿no? El azúcar que son grandes productores de azúcar. Aquí nosotros comemos este azúcar de remolacha blanco, que es malísimo para nuestra salud, ¿no? El azúcar este blanco que está blanqueado con productos químicos. Y en cambio, en América del Sur, que tienen un azúcar estupendo, lo mismo. Cuando viene al norte lo manufacturamos, entonces le hemos dado una miseria para sus cañas de azúcar y estamos empobreciendo América Latina y en otros sitios. El tema de los móviles, del coltán, por tanto, y en Asia podríamos hablar de la industria textil. En Bangladesh, en otros, en la India,
cosiendo por 1 euro al día, mientras luego nosotros nos ponemos una ropa, ¿no? Todo esto son cosas que han producido lo que, o sea, que esto no viene por mala suerte, diríamos. Entonces, esta situación injusta donde hay personas, o diríamos en el mundo, que tienen mucho y otras que tienen muy poca, ¿qué hace la gente cuando se encuentra en esta situación? Estamos hablando a nivel mundial. ¿Qué hace cuando hay gente de determinados países que no tienen cómo vivir? ¿Se endeuda con los países que tienen? ¿Se endeuda con los países que tienen? Se van. ¿O se van? Se emigran. Emigran. ¿Ah? Cuando uno no tiene para vivir, a veces, pues, se endeuda. Si normalmente, si te llegas a endeudar, puede ser que aún te endeudes más, porque esto es el negocio de los bancos. O vender eso, esclavos. O vender eso, ¿qué? Es que tenemos una nueva esclavitud en este momento. Ha habido una esclavitud histórica, pero ahora esclavitud... fanática. Igual. Bueno, entonces, hay un movimiento de personas, ¿no es verdad? Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora, durante un minuto, vamos a pensar, minuto o dos aproximadamente, nos encontramos en una situación donde hay personas de continentes que están bien, que tienen suficientes recursos, otras que no tienen suficientes, otras que tienen poquísimo, ¿eh? Y entonces, quien quiera, durante 2 minutos, pensar dónde moverse, pero pensar, que luego si lo quiere decir en voz alta, mejor, pero aunque no lo quiera decir, sí que tiene que haber reflexionado del por qué se ha ido y por qué ha ido donde ha ido, si se quiere mover. Y si uno se quiere quedar, se puede quedar. Cada uno se puede mover donde quiera. Incluso se pueden mover aquellos o aquellas que ya están bien. A lo mejor alguien de aquí prefiere irse, lo que sea. ¿Ah? ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Pues ahora tenéis. Cuando yo diga ya, os movéis. Y tenéis un minutito para moveros, ¿no? Ya cuando queráis, ¿no? ¿Lo pensáis? No, yo me quedo en nada. Si tenéis sitio, hay que sentarse. Si hay sitio, sentaros. Bueno, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre cómo nos ha quedado la situación? ¿Quién quiere decir algo sobre cómo...? Porque ahora estamos de otra manera. Yo no estoy aquí ahora, ¿eh? Yo no sé que no nos podemos... Ha quedado integrado, porque todo el mundo tiene su silla. ¿Qué opinas de la nueva situación? Más cómoda. Estaba de pie, luchando. Venga, pensadlo, ¿eh? ¿Qué pensáis de la nueva situación? Pues que los países que se quedan sin nada siguen siendo más pobres todavía. Que la gente se va. Emigración. Aquí hay más oportunidades. Pero a costa de, por ejemplo, en Siria, hay una guerra. Porque parece que no hay nadie, pero sí que visualiza que hay determinados continentes que se vacían y otros que la gente va, porque hay más riqueza. Por tanto, ha habido este. Y la situación, porque claro, nosotros ahora para movernos ha sido dar un paso y ya está. Pero ¿qué representa en realidad cuando una persona o una familia se tiene que mover? ¿Qué supone para esta gente? Se tiene que mover mucha gente que va a vosotros. ¿A vosotras lo habéis experimentado alguna vez? ¿Qué ha supuesto? Desde yo la creo que es un poco una tragedia también tenerse que... Es una tragedia. Por tanto, no es que digamos, vaya, mira, ya no tenemos un... Mismo. O sea, el precio a pagar ha sido alto. ¿Cuál ha sido el precio a pagar? Que ya no eres ni del sitio de donde saliste, ni terminas de ser el sitio donde estás. Ni puedes seguir a lo mejor contando con la familia, ni con toda la vida que conocías, las casas, todo. Ah. Y luego el futuro de tu familia, no hay nadie. O sea, de tu familia atrás, de lo que dejaste, tus hijos no conocerán, no disfrutan de nadie de tu familia. Ellos, la familia, es la gente que conoces alrededor. Deja, o sea, creas una familia a raíz de las personas que están en el sitio donde has llegado. Y es como una falsa familia, pero a la vez llegas a entender que en realidad esa es la familia de la cual
te cuesta desprenderte nuevamente, porque ya tu familia, los años van pasando y es como que tus abuelos ya no estarán, tus padres llegan el momento que no están, estarán tus hermanos y tus hermanos ya no es lo mismo porque ya tienes tu familia, entonces ya estás en la mitad, que no tiras ni para allá ni para acá, y ves a tus hijos y dices, lo que estoy haciendo crecer mis hijos con gente de fuera, y ellos tienen que entender que no es solo tu familia la de sangre, sino también donde estás has de ser tu familia para seguir adelante con buenos principios, con valores, y ayudar en cuanto a medida de lo que tú puedas para que no se pobrezca de esta manera, que no sean tristes y solas, de una unidad sola, que no sean egoístas. Muy bien. No, gracias. Y siempre digo, cultura cultural, principalmente. Es complicado, que a veces no pensamos en esto, pensamos más en otras cosas, pero no pensamos en este choque, diríamos, que hay de una nueva cultura, un nuevo clima, que a veces tampoco hay gente que no está acostumbrada a un nuevo clima, un nuevo entorno. Convivencia. La convivencia. Bueno, pues la verdad es que en mi caso, realmente cuando he decidido salir de donde estaba es en busca, digamos, del adelanto y las investigaciones, la cultura, a llegar a lo más alto y etc. No he pensado, porque para comer se puede comer, no he pensado ni, digamos, ni para trabajar, tener un buen coche, una buena casa, volver, tal y cual, ayudar a mis padres, vale. Pero en realidad, para seguir adelante y la verdadera riqueza, ¿cuál es para mí? ¿Lo que ha sido para mí? Pues mira, estudiar, a llegar lo más a punto, digamos, a mejorar, quitando la ignorancia, lo que tenemos ahí, quitando, digamos, el velo es en lo que tapa, digamos, no me refiero en esto, no. Quitándonos el velo, lo que hay abajo del velo. Sí. La venda, diríamos, de los ojos. La venda es lo que hay. Lo que hay gente que no quieren, ni quieren reconocer que existe, digamos, gente fanática, ladrona, asesina. En verdad, y eso es lo que no le interesan. Que sepa todo el pueblo. Yo, ¿por qué tengo yo que hacerle yo una reverencia a un rey que tiene 37 castillos? El último, el que, por ejemplo, su mujer. Esto tiene que ver un poco con la desigualdad. Efectivamente. Esto ya es un... Y el pueblo no quiere. Es que el pueblo sigue con la ignorancia. Pues yo niego rotundamente que esta gente que sigue, quieren seguir así. Pues ahí. Yo la verdad es que no. Yo no quiero tener la ignorancia. La idea es que cada uno en el mundo pueda decidir moverse. Y me conformo con cualquiera. La idea es moverse, pues no, pero tener la ignorancia en sí. Proteste el cliente de decir, ¿cómo tenéis esto allí? Hay una palabra en inglés que se llama greenwashing, que significa como lavado de cara. Bueno, no sé, cuando yo creía, por lo menos estaba haciendo ellos, mejor. Ellos intentan que tú tengas esta percepción. Sí, pues yo creía que se estaba haciendo mejor. Cuando en Bangladesh hace 2 años, o 2 años y medio, una fábrica cayó y 1000 mujeres murieron prácticamente, donde había etiquetas de Corte Inglés, de Zara y de todas estas empresas, se comprometieron a mejorar sus condiciones. Y esto lo hicieron un mes después, porque los medios de comunicación tenían que ver los textos de los medios. No han hecho nada. No han hecho nada. Hay campañas de estas de Change, que a lo mejor habéis oído Change.org, además, campañas que hacen a través de Internet, en donde siguen todas estas grandes multinacionales haciendo lo mismo, hasta que vuelva a haber una desgracia. ¿No? Y entonces van a hacer un poco de publicidad para que nos creamos lo que están haciendo. Pero la realidad es que no lo están haciendo. Entonces, ahora como última cosa antes de terminar, sería daros la posibilidad de que se puedan mover sillas, se puedan mover recursos. Entonces, solo hay 2 posibilidades. Los que tenéis recursos, dadlos. Los que no tenéis
pedirlos, lo único que no se puede hacer, aquí ya no lo digo porque sé que no va a pasar, pero cuando lo hago en el instituto siempre tengo que decir, no se pueden quitar las sillas voladoras, se pueden repartir. Entonces, los que las tienen, en este caso ella o ella, o que tenéis sillas, podéis dar, y los otros pueden pedir. Ya ves cómo queda el mundo. Ahora sí que os doy un minuto para que podáis mover sillas, pero todas tenéis que quedar en el mismo continente que estáis. Vale. Ah, pues un minuto. América del Norte además tiene que ir. Yo le daría una América del Sur. Ah, perdón, África. No, no, yo le daría una África. América del Sur no tiene ni agua. América del Sur tiene muchos recursos, lo que tiene más recursos. Europa se ha portado muy bien, ¿eh? Nada más. Bueno, quedan 30 segundos, ¿no? Aún se pueden mover sillas si queréis. Un momento, un momento. Vosotras tres estáis exactamente como estaba ella antes. ¿No tenéis silla? Sí, sí. No estamos hablando de medias. Aquí ellas están bien, vosotras tres no. Tenemos. Europa sí que ha quedado equilibrada, tiene dos personas, dos sillas a nivel de recursos. África ahora tiene muchos más recursos de lo que tiene Asia y Oceanía. América del Sur tiene más recursos de lo que tiene. Es decir, hemos convertido. Hay otra desigualdad. Sí, sí. Pero ¿por qué durante el minuto no se ha hecho?